Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. ¡Y hoy tenemos nuevo Elite! Bienvenido el Elite de... Nah, es mentira, no es el de Gassel. Es el de nomás, ¿vale, gente? El por qué meten agentes, o mejor dicho, élites en agentes que acaban de llegar hace relativamente poco, cuando hay pobres como Montaña, que está prefiltrado, y Castle, que no estaba ni pero somos. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero bueno, vamos directamente a por Nomad. Tengo que decir que su animación me parece una castaña como un castillo de grande, la verdad. Perdón, tú y yo, la verdad. La animación, o mejor dicho, la cinemática que sacaron. Vale, viajero incansable. ¿Cuánto cuesta? 1800. Pues, del tire. Mira qué chulo, tú. Esta aquí sí que le han modificado, gente, la habilidad. Vale, comparar con créditos. Compramos y usamos. Vale, ahora llega el gran dilema, ¿vale, gente? ¿Cuál es? Me diréis. Pues es tan sencillo como... Tenemos que ir directamente, esto está puesto, ¿verdad? Está todo puesto, tenemos que ir directamente a su equipamiento. Vamos a ir a, por ejemplo, a este arma que vamos a utilizar y a ponernos a encontrar su skin, la verdad. ¿Cuál será? No lo sé. Esta es, vale. ¡Ojo! Pues bueno, si lo piensas tú será para algo. Vale, tenemos el skin. Perdón, el amuleto. Vale, vamos a ponérselo solamente aquí. Vale, tiene que estar por aquí. ¿Dónde estás, amigo? Ah, esta no es. Ah, sí que es esta, porque parece Cali. What the fuck. A ver, vamos a verla. William 180. Grande, William. Grande, William. Pero todo, estamos grabando todo esto en directo, ¿vale? Por si lo sabéis y tal. Vale, vale, vamos a ir directamente hacia... Taca, 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 taca. Hacia la pistola. Vamos a ponerle la skin, que sería viajera incansable. Vamos a ver la skin. Bueno, es bastante llamativa. De hecho, esta skin me recuerda mucho a tanto Lara Croft. Bueno, sí, iba a decir Tomb Raider. Bueno, a Tomb Raider y a... Y Indiana Jones, la verdad. Bueno, y ahora pues Uncharted, ¿no? Ya que han puesto ahora acá en el tema película. Alvaroto 638. Alvaroto. Ha canjeado un GIF. A ver esta skin, gente. Grande, esos GIF ahí a tope. Parece un poco de mi abuela, gente. El tema de la skin. Pero bueno, vamos directamente a jugar. Vamos a ver la animación final que tiene, en este caso, nuestra amiguita. Vale, se supone que vamos a ir al mapa de fortaleza en ataque, así que... Este es perfecto. Vale, vamos a probar una sola vez el tema de su... Pues eso. El tema del Pepo, a ver cómo lo lanza, a ver cómo es físicamente, a ver si cambia. Yo creo que sí, porque lo hemos visto por ahí antes. Vale, Nomad. Joder, debería cambiarse esto, ¿no, gente? ¿No creéis? Que si pusiera el delete aquí, ¿veis? ¡Uy, qué guapo, tú! ¡Qué chulo! ¡Toma, pantallazo! ¡Pum! ¡Toto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Alvaroto! Te lo has jugado, chaval, te lo has jugado. Bueno, habrás asustado a la gente en YouTube, así que, gente, desde aquí, mandad un saludo muy grande a Alvaroto, que ahora estará con los peces, ¿te imaginas? Y se me cambia el arma, me voy a cagar en tu estirpe. ¿Tú te crees? Hemos vuelto, por fin, la verdad. Se me ha cambiado tanto de uno de otro, pero bueno. Vamos a ver tanto la skin del arma ahora al disparar. ¡Titín! A ver. Bueno, está guay, la verdad. Está chulo. Madre mía, tonto. Vale, vamos a ir directamente por la animación, ¿vale? Vamos a matar todo esto, vamos a ver qué tal esto. Sí que cambia esto. No sé decirte, ¿eh? Cambia el envase ese que ha saltado. No sabría deciros, ¿eh? Claro, que se supone que según eso sí que ha cambiado, pero... Pero a saber, la verdad. Pero tengo, gracias por ese pedazo de suscripción a Grape. Grape. Opa, tonto. Tengo que esperar porque me entraba en cegadora para que vea. Alguien en puerta, no. Vale, tenemos 13 kills de momento que hacer. Vale, gente. O sea, podría haber gente abajo en la zona del patio. Si acaso, ¿verdad? Pero iba a decir, vamos a reforzar porque acá no puedo reforzar. Bueno, esta es la skin del arma. Vamos a poner un poco así, que ya se ve bien. La armita. Y mira por aquí, tonto. A ver cómo está este. Bueno, hecho que hay, la verdad. No es que sea gran cosa la skin, pero bueno. Va a ir un poco a conjunto, ¿no? Como estamos diciendo, es una mezcla así un poquito de tema Tomb Raider, Indiana Jones. Tema de, pues, Uncharted, que es también una mezcla de ambos. Es una persona eso, sí. Vale, así que si vamos para arriba, que tienen que estar todos arriba. Quedan 11. Llevamos 11, pues, sí. Mitad y mitad. ¡Al turrón! Un segundo. Yo creo que el envase este es nuevo. ¿O qué? No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Estoy aquí un poco flipando, sinceramente. ¿Sí?
Voto, voto. ¿Dónde estáis? No hay nadie. Vale, quedan 8. No hay nadie por aquí. Vale, vamos a ir desde fuera, ¿vale? Vamos a ir desde fuera dentro. Vamos a ir por aquí ahora. Gente, personalmente, ¿me va a gustar la animación final? Sí. Pero la animación que hicieron ellos en plan cinemática me parecía súper pocha, pero muy pocha. No hay nadie por aquí. Vale, pues me quedará solamente, que me queda por descubrir. Ah, esta zona, no, sí, esto ya tengo todo hecho. Amigos, mapa muy grande, crack. Pero también hemos venido a este mapa porque fue el mapa donde salió, ¿vale? Aquí. Se ha tropezado, tú. A ver si los escuchamos, ¿dónde podrían estar? Si hemos ido, ¿por aquí ya hemos ido? No, aquí no hemos ido. Claro. Vale, me quedan dos enemigos. Queda uno. Último one tap con 360. Está aquí atrás, tú. Bueno, no hay one tap 360. Toma. Que quiere ver ya directamente la animación de élite. Vale, vamos a ver qué tal, ¿vale? Me callo un rato, me callo un mes. Vale, a ver, a ver, a ver. ¡Ju! ¡Parkour! Es que se ve, joder, se ve mejor aquí que en el trailer cinematográfico ese que hicieron, tú. Lo bien que hacen Ubisoft la cinemática y me enseñaron esa vaina y todo mal hecha. Ok, bueno, pues como tal, para mi gusto, un LTE sin más, ¿vale? O sea, tal cual. Considero que está mucho mejor actualmente sus... Bueno, mucho hace sus skins a la... Bueno, o sea, al elite, sinceramente. Así que no sé qué es lo que haré con esto. Creo que tengo todos los elites puestos como tal. Sí, ¿veis? Tengo todos los elites puestos, pero... Ah, no, no tengo puestos. Solo tengo las tarjetas amarillas. ¿Por qué? Porque cada nueva temporada, cada vez que les da la gana, pues me lo resetean todo. En fin, gente, despedimos por aquí este videito. Retito de 5.000 likes para más videitos como estos. ¿Sabéis? Si queremos, o si queréis, mejor dicho, que sigamos con todos estos elites cada vez que salgan, que traiga vídeo, pues like arriba. Gente, un placer. Vamos, fíjate, videito. Y vos volteáis. ¡Adiós!